Thank you.
Señor Dios, que quisiste este unigénito subir para salvar al género humano, concédenos que quieres como los hijos un misterio en la tierra, merezcamos alcanzar el cielo en la plenitud de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive el reino de la vida del Espíritu Santo y es de Dios por los siglos de los Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron por la gracia. Harán duro como se hace el ruego por el Hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día se habrá de el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Ahad-Rimón, en el valle de Megido. Entonces, si alguien le pregunta: ¿qué significan esas heridas que tienes en tus manos?, les responderá: son las heridas que me hicieron en la casa de aquellos que me amaban. Levántate, espada, contra mi pastor y contra mi ayudante, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y después castigaré también a los más pequeños. Palabra de Dios. En tu gran amor, respóndeme, Señor. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y agredizo, aún para aquellos que mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Sácame de este cielo, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. No dejes que me arrastre la corriente, ni el abismo me engulla. No permitas que cierre sobre mí el pozo su abertura. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Señor, no te escondas a tu siervo, y a mi aflicción responde pronto. Acércate a mí, sé mi defensor,
de mi enemigo líbrame y de su odio. Tú conoces mi afrenta, conoces mi vergüenza y mi deshonra, pues a tu vista están los que me acusan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la lamento. Me pusieron veneno en la comida y mi sed apagaron con mi madre, porque persiguen al que tú acepto y aumentan el dolor del que ya caza. El nombre del Señor y su grandeza aparecí, alabaré con cantos. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más amor, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni humilla al que se encuentra encadenado. Evangelio, sea perdonado nuestros pecados.
sin poder verlo nada, más de 9 meses, 10 meses casi. Bueno, entonces hoy es un día muy importante para nosotros, un día de fiesta porque Jesús, el Hijo de Dios, es el que nos reúne a nosotros. Como dice al final del Evangelio que hemos escuchado, que decía, mirarán al que traspasaron. Y Jesús es el que está traspasado, traspasado por el dolor, traspasado por los pecados de la humanidad, traspasado por nuestros propios pecados también. Jesús es el traspasado, pero también Jesús traspasa las barreras del amor. Jesús, al morir y dar la vida para nosotros, traspasa toda iniquidad en nosotros. Jesús ha vuelto a darnos a nosotros la esperanza de la redención. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos en torno a este crucificado, a este Cristo que atrae a todos hacia Él. Cuando me levante, me decía el Señor al pueblo, cuando me levante seré como la serpiente del norte que se levantará por Moisés. Todo el que se acerca a Él, dice, tendrá salud. La serpiente que Moisés levantó por orden de Dios. ¿Verdad? El Señor le dijo ante todos los que eran mordidos por las serpientes, recuerden ustedes, ¿qué es la serpiente? El símbolo del pecado. ¿Y a quién no nos ha mordido la serpiente? A todos nos muerde la serpiente. La serpiente del pecado. Y por eso los israelitas, cuando venían por el desierto, murmuraban contra Dios, contra Moisés, contra los que los dirigían. Y entonces vinieron las serpientes y empezaron a morderlos, porque el pecado de la población es eso precisamente, el pecado, un veneno de serpiente, y morían de serpiente. Entonces el pueblo clamaba a Moisés y le decía, pídele a Dios, que Dios te vaya a ti, pídele para que nos mande la salud. Jesús, digo, el Señor Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, también la serpiente es símbolo de la medicina, ¿verdad? El símbolo de la medicina. Y le dice, todo aquel que mire la serpiente quedará sanado. Así nosotros también, cuando Jesús le dice a su pueblo, todo el que mire al que traspasaron, todo el que mire a aquel que será levantado por la serpiente, es la verdad sanada. Jesús entonces es capaz de sanarnos a nosotros si nosotros volvemos a Él de todo corazón, con todo arrepentimiento, con toda voluntad de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestras costumbres. No podemos pedirle a Dios que seguir haciendo lo mismo o seguir comportándonos lo mismo. Por eso es Jesús el único capaz de que puede salvarnos a todos, capaz de mirarnos a nosotros con esa mirada bondadosa, misericordiosa, que solo viene del Padre Dios. Derramaré, dice, sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con una lanza. Mira, aquí está el texto original, de donde toman ese último texto, ese último versículo que hoy San Juan nos narra de la pasión de Jesús. Mira,
balanza. Dice el Evangelio que a todos les entregaron los huesos, es una ley, ¿verdad? Y al llegar la tarde, si no habían muerto, les quebraban las piernas para que sufrieran del dolor, para que sufrieran más rápido. Pero llegaron con Jesús, ¿y qué había sucedido? Jesús ya había dejado Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu, después de decir, en José, voy para atrás, ¿verdad? Para atrás, ¿por qué? Porque así sucedió, ¿verdad? Ahora podemos ir para adelante. Después de las siete palabras, Jesús dice la última, que es: Padre, hermanos, encomiendo mi espíritu. El Evangelio de San Juan, solamente hemos leído el texto donde dice que Jesús tenía sed. Y después murió. ¿Sed de qué tiene Jesús? Porque le dieron un vinagre. O sea, era una mezcla de mirra con vinagre. Quiere decir que eso era una droga. ¿Verdad? Era un estupefaciente. Querían que Jesús se mareara y durara más tiempo en la cruz. O no sintiera el dolor. Porque así es la cosa, ¿verdad? Mucha gente para esconder su sufrimiento o la guarda. O se droga y es esclavo del mando de la droga. Entonces Jesús dice que probó el vinagre revuelto con hiel y mirra y dijo: no, esto no es para mí. Por eso le pregunto a ustedes: ¿sed de quién tiene? ¿Sed de nosotros? De hijos verdaderos de Dios, de hijos que Él ha rescatado con su sacrificio en la cruz. Jesús nos ha rescatado a nosotros, Jesús nos ha dado esta oportunidad de ser criatura nueva y el día de nuestro bautismo nosotros mismos incorporados a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos todos los miembros, todos somos necesarios, todos somos salvados también por esa sangre preciosa del Señor. Entonces, el Señor de Escritura nos ayude a nosotros a volver nuestro corazón a Dios, volver todos nuestros deseos de salvación y no solamente la curación, porque hay mucha gente que va a buscar la curación, ¿verdad? Y el Señor lo concede. Pero curarse no es sinónimo de conversión. ¿Recuerdan ustedes a aquellos bien leprosos que se acercaron a Jesús y le pidieron: Señor, si tú quieres, sánanos a nosotros? Y Jesús le dijo: quiero que queden sanos. Vayan a presentarse al sacerdote, hagan lo que está escrito en la ley, para que ustedes sean incorporados a su familia, sean incorporados a la sociedad. Los 10 que quedaron sanos mientras iban a ser estrangulados. Se presentaron ante el sacerdote, pero no regresaron a darle gracias al que les había sanado. Miren ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Miren cómo es. ¿Cómo podemos comportarnos? Solo uno, dice Jesús, uno de todos. Y no era judío para más a Cristo, ¿verdad? No era judío. Así puede ser que muchos no católicos se salen. Nosotros, católicos, aunque seamos sanados, no regresamos para dar gracias a aquel que merece las gracias de nosotros. Ellos hicieron todo lo que estaba escrito por la ley, pero no les dieron gracias al que los había sanado. Solo uno, un samaritano, tuvo la capacidad de acercarse a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, gracias.
recibir del Señor toda esa gracia que Él nos da diariamente, tenemos que volver cada día hacia Él, hacia esa sed que tiene Jesús de que nosotros seamos agradecidos, que seamos amorosos, que seamos generosos, que seamos personas buenas, que nos sintamos hermanos unos con otros, que seamos capaces de hacer lo que Él hizo, de perdonarnos cuando nos perdonamos al respeto. Eso es lo que quiere Jesús, que nadie guarde rencores, porque eso daña y crea sentimientos de venganza y crea situaciones de dolor en las familias y en la sociedad. Resumiendo a Jesús, que es traspasado por la lanza, también nosotros volvamos nuestro corazón a Él y demos de gracia. Así pongamos en pie y vamos a pedirle al Señor hoy de manera especial que nos regale esos dones que solo nace de su Espíritu y de su Espíritu amoroso que procede del Padre y del Hijo. Oremos, hermanos y hermanas, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo. Y vamos a decir todo, te rogamos al Señor, óyenos. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifieste en su vida, roguemos al Señor. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria, roguemos al Señor. Para que Cristo, que para salvar a su pueblo quiso ser elevado en la cruz como la serpiente en el desierto, nos salve y nos eleve a las alegrías eternas, roguemos al Señor. Ahora pidamos al Señor por las personas que piden por su salud, la familia Castillo, por los años de vida que el Señor le ha regalado a Graciela Mallorca y también a Graciela González. Para que el Señor les conceda muchas bendiciones en su vida. Roguemos al Señor por cada uno de ustedes, familias, para que sigamos creciendo en la fe, buscando ese rostro de Cristo que es el que nos da y transmite la misericordia de Dios. Pidamos para que cada uno de nosotros quedemos llenos de ese Espíritu Santo para conducir nuestra vida hacia la salvación. Roguemos al Señor. Por todos los que esperan del Señor el milagro de la salud, especialmente de los más enfermos, de los que están abarcando los hospitales ahora, para que el Señor se acerque a ellos en este día de gracia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu ayuda a quienes tu Hijo ha redimido en el árbol del Santo de la Cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio vive ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que te estamos ofreciendo llegue al altar de la cruz por tu pecado de tu mundo. Nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. De donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida, y el que un árbol venció fuera el árbol vencido por Cristo, Señor nuestro, el cual, al celebrar tu majestad, los ángeles te adoran, las denominaciones se estremecen, las potestades te celebran unidos. La alegría, los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Por Cristo con él y en él.
fieles a la recomendación de Jesús, pidamos para que esta enfermedad no llegue más a nuestras vidas, para que el Señor de este cura nos proteja siempre y nosotros pongamos de nuestra parte cuidando de siempre como Padre y es que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Saluditos así, ¿verdad? Así de chinito, la paz chinita. Hermanos y hermanas, este Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros que nos sois invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para la comunión, vamos a.
El Señor esté con todos ustedes.